Hello, good evening. Hello. Hi, Alexis Molina. Hi, Luis Perez. How are you? Hi, good night. Good evening, sir. How are Hello. You doing? Teacher, good evening. Can you hear me? Hi, Alexis. Can you hear me? Well. Hi. Hello. Hello. Nice to see you. How was your day? Nice to meet you too. How was your day? How was your day? How was your day? ¿Cómo estuvo tu día? Excellent. It was excellent. Very good. Good job. And Luis Perez, how was your day? Hello, teacher. Hello. Good evening. Good evening. How was your day? Was excellent, teacher. It was excellent. Very good. And Miguel? Yes. And Miguel, how was your day? It was awesome as well, teacher. It was very well. Okay, good. Good job. Good job. Excellent. Okay. So yesterday we were reading some documents. Well, we were reading a document and we were trying to help you on some of the words that you were not able to pronounce or to recognize. And I have that Luis went yesterday, and I have Martha, I have Herson. I don't have you, Miguel. Did you read yesterday? ¿Leíste ayer, Miguel? No, teacher. No, yesterday I couldn't connect. Okay, okay. You were not able to connect. No te pudiste conectar ayer, ¿verdad? Yeah. Okay, pero aquí tienes buenos compañeros. Pero aquí estamos ahora. Excelente, sí. Tienes buenos compañeros que te van a ayudar. Y le vamos a pedir a Alexis que nos ayude con la lectura contigo para poder ver en qué te podemos ayudar. Ayer vimos a unas palabras que no las podíamos decir y vimos cuál era el problema y las estuvimos practicando y posiblemente hoy ya ellos ya las saben muy bien, ¿verdad? Porque tuvimos el día para practicarlas posiblemente. Entonces, te voy a poner el texto para que lo leas con Alexis, que Alexis me ayuda, por favor. Este es el texto que vimos ayer. Y tú vas a ser Ashley la primera vez y Alexis va a ser Jason y después tú vas a ser Jason y él va a ser Ashley para que los dos tengan oportunidad de leer todo el vocabulario, ¿ok? Entonces, por favor, empieza Miguel. Yo soy Ashley. Tú eres Ashley, yes. Yes. Okay. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. Oh, my parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Very good. I'm gonna switch. Nice car, Jason. Is this yours? No, it's my sister's.
she has a new job and she drives to work. It's his job here in the suburbs. No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. Or the bus or the train? The train doesn't stop near or should they take the bus? It's really slow. Oh, that's too bad, my friend. Okay, Alexis, ¿puedes leer otra vez? Estás cometiendo los mismos errores de ayer. Lee la información. ¿Estás viendo el teléfono? ¿O dónde es que mira? ¿O no se ve bien la información? Sí, la estoy viendo, teacher. Okay, léeme otra vez esa oración, por favor, porque no la escuché bien. La última. Sí, la última, por favor. The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. Okay, very good. Yeah. Okay, muy bien. Gracias. Okay, Miguel. Tenemos dos palabras que necesitamos trabajar y esas son fáciles. Por ejemplo, le dijiste the public. Acuérdate que public no existe, ¿verdad? Porque la U dijimos que sonaba como A. Entonces dice public, yes. Public. The public. Y en la palabra, public. Yes, the public. En la palabra donde dice job and she drives, tiene que oírse la S al final, porque si dice she drive, entonces no está bien conjugado, she drives. As a matter of fact, today we're going to be learning about the simple present sentences structure, so you will learn more about the rules, okay? Entonces, okay. Leela drives. Y Alexis Molina, cuando decimos donde dice, no, it's my sister's, tiene que escucharse ahí la S, la apóstrofe S, porque si dice, it's my sister, entonces no es lo que dice ahí, okay. My sisters. También okay. La palabra, el posesivo de para she es her, donde dice her, yes, no es here, ¿verdad? Is her job, aquí dice is her job, eso H-E-R, se lee como her. Y también tuviste esa palabra de public. Acuérdate, no es public, es public. La otra public. Que se te pasó también fue el otro posesivo de... el otro posesivo de our, dice our, dijiste near our. Aquí es our, como la hora, dice... The train doesn't stop near our house. Tendría que oírse así. Se te escuchó our house, algo así. Entonces, ten cuidado, eso es our house. Y la palabra THE, acuérdate que tiene dos sonidos, da o di, pero nunca de. Hay que tener cuidado. Me pegó con el bombón. Hay que tener cuidado en eso, ¿ok? Me sigue bien bonito la niña. Ay, me pegó con el bombón. Están jugando los bebitos. Ok, entonces ya tenemos a Miguel, Alberto, y tengo a Luis Pérez fue el que pasó ayer, ¿verdad? Pero Luis Armando no ha participado todavía. Luis Pérez. Ok, ahora Gerson ya participó. Ahora necesito Luis Armando. Armando. Martha también ya participó. Walter no tengo que participar. Entonces, Luis Armando y Walter, por favor, léanme la. Walter. Sí. Walter.
Walter, si me ayudas, por favor, con Luis Armando a leer la... Walter, a leer el esta conversación, por favor. Y Luis Armando va a ser Ashley la primera vez y tú vas a ser Jason, Walter. Ok, go ahead. Ok, teacher, I'm sorry to be late. That's okay, don't worry. Okay, so we have Luis Armando and Walter. Walter, ¿me ayudas, por favor? Walter Velázquez. Okay. ¿Comienzo yo? Luis Armando va a ser Ashley. Please. Thanks. Okay. Go ahead, please. ¿Estás manejando, Walter? ¿Hello? No se escucha, ¿verdad? Ok, lo vamos a dejar que ver para cuando llegue a la casa, Walter. Pero Luis, ¿qué pasó con Luis Armando? Se fue. Luis Armando. Al parecer no le funcionan los audífonos. Oh, ok. Ok. Porque está preguntando en el chat si le escuchamos. Ok. Y no le escuchamos, ¿verdad? Ok. ¿Me escuchan, Luis Armando? No. Sorry. Okay, entonces lo vamos a... Ahora sí. Creo que sí, yes. Ajá. Sí, hoy te escucho, Luis okay. Armando. Ah, okay. Y Walter, ya llegaste a la casa. Oh my goodness. Walter, eres un flash, ¿verdad? Ya, yeah, really. Te acabo de ver en el carro y hoy ya estás ahí en la casa. Oh my goodness. Ok. Sí, hay que cumplir. Hay que cumplir, teacher. Ok, ok. Entonces, Luis Armando va a ser Ashley y tú vas a ser Jason. Walter, go ahead, please. Comienzo yo todo, dicho. Comienza Luis Armando. Ah, okay. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job. And she tries to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus, or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay, that's too bad, okay? Ahora, switch, please. Ahora tú vas a ser Ashley, Walter. Okay. Let me see.
Nice car, Jason. Is it yours? Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's true, but. Okay, very good. Good job, good job. Walter, tienes bonita pronunciación, Walter. Solamente hay que trabajar en unas cositas pequeñas. Por ejemplo, no sé si estuviste cuando estuve explicando acerca de del sonido de las vocales. Sí, cuando dijimos que esta era una A, esta era una E. Esta era una I, esta era una A y esta era una A, así con la boca abierta, A. Entonces, cuando decimos nosotros, sí, cuando nosotros decimos esta, bad, escucha la palabra bad, sí, A, bad, estamos diciendo esto, bad, ¿ya? Entonces, para evitar eso, esta A, suena como A-E, bad, así, bad. Oye, bad, bud, ¿sí? Bad, yeah. Bud. ¿Sí? Oye, es la diferencia entre bad y bud. Entonces, esta trata de que se note, se te oiga como U, como bud. It's okay. Too bad, oye. It's too bad, ¿sí? B-U-D, bud. Que se te diga, it's too bad, bad, yeah, bad, así, ese es bad, como, bad. Exacto, ese ahorita que lo hiciste, bad, yeah, bad, y bad. Ahora de la otra, bad, o practica, okay. Practica con esta, ¿sí? Practica con esas dos palabras, cat, cut, ¿sí? Cat, okay. Cut. ¿Sí? Oye, es la diferencia. Cat, yes. Cut. Cat, cut. ¿Se oye igual? Cat, cut. Cat. Cat, cut. No. Cat, cut. ¿Sí? Cat, cut. Cut. Yes. Entonces, primero dijiste esto y después dijiste esto. ¿Ya? Yeah. Cut, cat. Muy bien. Uh-huh. No importa. Lo importante es que hagas el sonido. ¿Ya? ¿Dónde lo pongas? Primero cat o después cat. No importa. Puedes decir cut, cat o cat, cut. Lo importante es que se te oiga el sonido. ¿Ya? ¿Ya? De acuerdo. Uh-huh. Okay. All right. Very good. Vamos a practicar. Sí. Vamos a practicar más. Es bad, yeah. It's slightly. That's too bad. That's too bad, yeah. Y Luis, acuérdate que esto, cuando decimos nosotros yours, si decimos yours, es que lo estamos escribiendo con la J, yours, yeah. Queremos decirlo yours, yeah, yours, yours. Yours. Que es con una I, yours, ¿ya? Trata de exagerarlo ahorita, Luis, para que cuando ya lo hables normalmente, ya no tienes que preocuparte porque ya te va a salir automático yours, ¿ya? Instead of yours, ¿ya? Hay una gran diferencia. Y esta palabra, tengamos mucho cuidado, no es public, es public, ¿ya? Public. Public transportation. Okay. Other than that,
Everything is perfect. Okay, so congratulations, you guys. You guys are really good reading. So we just need to work on those little things that will make a big difference when you are reading your text. So if you just slow down. So traten de hacerlo más despacio, para que su cerebro vaya asimilando los sonidos, y ya después, no sé, después solo como caminamos nosotros. Acuérdense que al principio, pasito, ¿verdad? Pasito, un pasito. O ya, usted va oyendo por teléfono, va haciendo y va caminando, y ya no se pone a pensar, uy, tengo que dar el otro paso aquí, otro paso. No, sino que usted va ya automáticamente, el cerebro es así. Usted después ya, la articulación ya no va a tener que preocuparse en esas da, ya no va a tener que preocuparse en esas but, yeah, bad, cat, cat, ya no, ya usted automáticamente lo va a hacer. Ok, entonces, alguna pregunta. Slowly but surely, yes. Slowly, yeah. But surely, yes. Step by step, inch by inch. Yes. Uh-huh. Entonces, lo vamos a lograr, ok. Entonces, ayer estuvimos practicando unos verbos de acción. ¿Cuáles eran? ¿Alguien que me diga algunos de ellos? How do you get to work? How do you get to work? ¿Se acuerdan? How do you get to work? Yes. Okay. I drive to work. Era uno, ¿verdad? I drive to work. El otro era? I ride a bicycle. Yes, to work. Yes. I take a bus. Yes, take a bus. Very good. ¿Qué más? Take the subway. Yes, take the subway. Very good. El otro era take the train. Yeah, take the train. Yes. Train. Yes, the train. And take a taxi, ¿verdad? Lo que dijo Walter. No está acostumbrado, dijo taxi. No, taxi, no. Yeah, take a taxi. Yes, there we go. Take a taxi or a cab. En Nueva York, así le van a decir, hey, cab. Yes. Un día que vayan a Nueva York, ¿se acuerdan del teacher? Oh, el teacher dijo que decían cab aquí. Y es cierto, dicen cab, ¿ok? Oh, Los Ángeles, Angeles taxi, ¿ok? Very good. Excelente. ¿Alguna palabra, alguna pregunta de lo que hicimos ayer? ¿No? Ok. Entonces, vamos a... Any question? Any question? No questions at all? ¿No? Ok. Entonces, vamos a ver hoy, antes de entrar, vamos a aprender acerca del simple present usando verbos regulares. Pero antes de eso, necesitamos cubrir algunas bases que son bien importantes, very important bases, so you guys can later on work on the simple present instead of the structure of the simple present, ¿ok? Primero quiero saber qué es un noun. Noun. What is a noun? Is the person. What is a noun? Yeah. What is a noun? Es la persona. Okay. So, si tengo un perro que se llama Bruno, ¿es ese noun o es, no es un noun? Nombre propio. ¿Mm? No, si tengo casa, ¿es un noun? ¿O no es un noun? Porque casa no es una persona. Entonces, ¿qué es un noun? Sujeto. ¿La casa sería un sujeto? Es un sujeto o una cosa. Ok, sujeto o una cosa, yes, ok. So, ese es un noun, ¿verdad? Por ejemplo, tendremos Miguel tiene una casa, ok.
Entonces, Miguel es el noun y house también es un noun, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia entre Miguel y house? Miguel, si yo digo Miguel has a house, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué uno lo escribo en minúscula y otro lo escribo en mayúscula? Nombre propio. Proper noun, yes. Uh-huh. Proper noun. ¿Y el otro es? Improper, ¿verdad? Mm-hmm. Improper noun. Improper. Improper noun, yes. Entonces uno es nombre propio y el otro es improper noun. Entonces los improper noun no llevan, no son, no tienen un uppercase. Uppercase son mayúsculas y lowercase son minúsculas, ¿ya? Entonces los proper nouns escriben, empiezan con uppercase, ¿yes? Y los improper noun empiezan con lowercase. ¿Estamos ahí? Los proper nouns escriben con uppercase, con mayúscula, empiezan con mayúscula, y los improper nouns empiezan con minúscula. Esa es la diferencia de cómo se escribe, ¿verdad? Un proper y un improper noun. Entonces ya tenemos el noun. Noun. Ahora, ¿qué es un pronoun? ¿Qué es un pronoun? Luis Armando, ¿qué es un pronoun? Un pronombre. Sí, ¿qué es? Sería la palabra que sustituye un nombre propio, podría ser. Ok. Pronombres personales. Palabra que sustituye un nombre. Pero no solamente nombre propio, ¿verdad? Porque también se sustituye cosas. Exacto. Yes. Entonces, pero sí, estamos ahí. Es la palabra. Sujeto, ¿no? Sujeto. Ok, es la palabra que sustituye al sujeto. Entonces, ¿cuál es el problema si yo escribo así? He is my friend. ¿Es esto correcto escribirlo? Gramaticalmente sí está correcto, ¿verdad? Pero ¿es esto correcto escribirlo así? No, porque he sería para persona, no para una cosa. Bueno, en el caso de él, sí, sigue más feo, pues sí. Sí, está bien, está correcto. Una persona. Pero, ¿cuál es el problema aquí, Walter Velázquez? Walter Velázquez se me durmió. Hola, hola, teacher. No, acá estoy. ¿Cuál es el problema ahí, Walter? No sé, como que es de posesión, no sé. No, no, he is my friend. Yeah, gramaticalmente está bien correcto, pero ¿cuál es el problema ahí? Basado en lo que hemos dicho aquí, dice que un noun es el sujeto de la oración, puede ser un animal, a place, a thing, a person, y luego dijimos que habían a proper noun and improper noun. The proper noun se escribe con mayúscula, y el improper noun se escribe con minúscula, empieza con minúscula. Ok, luego dijimos que era un pronoun, y dijeron okay. Que el pronoun era algo que reemplazaba, ¿a qué dijo Luis Armando? Al sujeto. Yes. Ok, basado en eso, ¿cuál es el problema aquí? Tal vez como que no se está indicando el nombre de la... Exacto, no sé. Exacto. Es como que fuéramos a Las Vegas, ¿verdad? Y le pegó a todos los siete. Pring, 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 siete. Yes. Aquí la pregunta surgiría, teacher, ¿y quién es él? Como la canción, ¿verdad? ¿Y cómo es él? Ya. Yeah. Entonces aquí sería, ¿quién es él? ¿Sí? Si decimos nosotros que el pronombre sirve para, que es el que reemplaza al nombre, entonces aquí estamos mal. Ya. Yeah. Sí se escribe así, pero estaríamos mal. Si decimos, entonces tenemos que decir Walter. Walter con H, ¿verdad? Walter. Más específico. Walter, vamos a ver, ahorita lo vamos a desenvolver esto. Walter works very hard. He is a
workaholic. Yes, man. Okay. Ahora cambia la cosa, ¿verdad? Hoy sí, ¿quién es he? Correcto. ¿Quién es he? Me. Walter. Walter. Ahora sí estamos bien, porque dice que el pronombre es lo que reemplaza al nombre. Y sí, aquí en vez de escribir Walter otra vez, entonces lo reemplazamos con el pronombre. Y esa es la función de un pronombre. Exacto. Esa es la función de un pronombre. ¿Ya? Entonces, sustituir al nombre. Sustituir al nombre. Entonces nosotros en español tenemos esa costumbre que no hacemos esa regla, no la aplicamos. Él vino con ella. Sí, ella vino a la casa. ¿Y quién es ella? Pues mi mujer, vos. Mi ex mujer. Entonces nosotros hablamos así y en inglés no se habla así. En inglés usted tiene que indicar de quién estamos hablando y después ocupa un pronombre. Entonces, Walter works very hard. He is a workaholic man. Ahí sí, no hay. ¿Cómo voy a preguntar quién es él? Está hablando de Walter y he está reemplazando el nombre de Walter. Entonces, un pronombre es lo que reemplaza al nombre, pero tengo que indicar ese nombre. No solo puedo escribir he went swimming last week. No, porque hay algo malo. Gramaticalmente está bien escrito, pero así. ¿Entendido? No entendemos quién es he. ¿Quién fue a nadar? El teacher. Pues, menciónelo ahí en alguna parte en la oración. Diga, the teacher is a good swimmer. He went to swim last week. Yes. Ahí sí. Luis is a good listener. He always pay attention in class. He always pay attention in class. Entonces, Luis. Estamos refiriendo a Luis. ¿Estamos ahí? Ok. Muy bien. Entonces, ya tenemos el pronombre, ¿ya? ¿Y qué es un verbo? Verbo. ¿Qué es un verbo? Okay. ¿Qué es un verbo? Sería la palabra que expresa la acción, que se realiza. Ok, que expresa la acción de quién. Del sujeto del que estamos hablando, sí, exacto. Sí, expresa la acción que está haciendo el sujeto. Ese es el verbo. ¿Sí? Un verbo es la palabra que indica la acción que está haciendo el sujeto o de la persona que estamos hablando en esa oración. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, ¿quién trabaja? Walter. He works. ¿Sí? Walter. Yes, entonces eso es la acción que está haciendo Walter, trabaja, he works. Ok, entonces eso es un verbo. Entonces ya vimos cuál es un pronombre y qué es un verbo y cuáles son los pronombres que existen. He is. El primero, she, ¿cuál sería? Primera persona. I. Yes. I. Segunda sería you. You. He, she. Ajá. He, she. Yes. He, it. Y después. They. We. You. Y they, ¿verdad? Y luego tenemos aquí, tenemos. Vamos a ver. Tenemos he, she, and it. Esos son los verbos que tenemos. Los pronombres que tenemos. Tenemos I, you, we, you, they. ¿Cuál es la diferencia entre este Miguel, you, y este you aquí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay necesidad de escribirlo o lo podemos omitir? Lo podemos omitir, creo yo. ¿Lo podemos omitir? Ok, muy bien. Entonces, no lo escribamos ahí, ¿ya? Entonces, si yo digo I, sería yo, ¿sí? El you sería tú, ¿sí? Él sería nosotros. Nosotros. ¿Ya?
Y este sería ellos. ¿Estamos bien ahí? ¿O falta algún pronombre? Ustedes. ¿Ah? Ustedes faltan. ¿Y dónde está ustedes? Aló, mi tío. Pero me dijo Miguel que lo podíamos omitir, que no necesitábamos, me dijo Miguel. No sé para qué, teacher, ese es un doble que está ahí. Ese es, quítelo de ahí. Pero Miguel. Hay que agregarle la R, no sé. En Miguel, entonces. No. La R, no. No hay que agregarle, no hay que agregarle nada, Miguel. Nada. Esto no. Se lo escribo yo porque la mayoría de maestros omiten esto y no tiene que ser así. Tienen que escribirlo ahí porque nosotros vemos lo mismo, pero el norteamericano o el que habla inglés no ve lo mismo. Él ve ahí ustedes, que es un plural. Es un you, aunque se escribe igual, pero quiere decir diferente. Ustedes, quiere decir ustedes. ¿Ya? Entonces, yo puedo decir, Luis, you are my friend. ¿Ya? Estoy usando este. ¿Ya? Estoy usando tú, eres mi amigo. O puedo decir, participants, you are my friend. Allí estoy hablando de ustedes. Participantes, ustedes son mis amigos, aunque estoy diciendo la misma palabra you, pero con diferente significado. Entonces, trate, acostúmbrense ustedes de este punto, from now on, de incluir el you ahí, porque, y piensen como ustedes, no piensen como tú. Sino que es I, you, we, you, they. El you es diferente un you al otro, aunque se escribe igual. ¿Ok? Uno es para tú, primera persona singular, y el otro es para segunda persona singular. Este es primera persona, segunda persona singular, y este es segunda persona plural. Tiene que estar ahí. Entonces tenemos I, you. Plural, singular, and we, you, they, plural. ¿Ya? Y estas aquí que son terceras personas. Esto le llamamos terceras personas. ¿Cuáles son las terceras personas? La he, she, and it. Estas son terceras personas. ¿Ya? Esto va a ser importante cuando estemos conjugando los verbos. Cuando yo les diga, ¿esto es tercera persona o es primera persona? ¿O es segunda persona plural? Es importante esto que lo entendamos. De las personas. Primera persona singular, I. Segunda persona singular, you. Primera persona plural, we. Segunda persona plural, you. Y tercera persona plural, they. ¿Ok? Y tercera persona singular, he, she, and it. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien todos ahí? Ok. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Podría repetir, teacher. ¿Cómo sería, teacher? Sí, sí. Teacher. Sí, podría sí, repetir desde I, you, we, primera persona, eso. Sí. I es primera persona singular. El you es segunda persona singular. El we es primera persona plural. El you es segunda persona plural. Y they es tercera persona plural. Y el okay, he, she, and it son terceras personas singulares. Eso va a ser importante cuando estemos estudiando la estructura de las oraciones, el tiempo present. Okay. Entonces ahora vamos a ver el simple present. ¿Qué es simple present? El simple present y los que, para qué lo usamos el simple present. Simple present. Yeah. Tiempo presente. Tiempo presente. Tiempo presente, yes. El simple present lleva esta estructura. Lleva subject,
plus verb plus complement. ¿Ok? Porque es importante esta estructura. Cuando nosotros hablamos, hablamos de esa forma. Si tenemos esta estructura bien, vamos a hablar correctamente. Si no, vamos a hablar al revés. ¿Ya? Entonces, el subject. ¿El subject qué puede ser? Puede ser un proper noun o un improper noun, ¿verdad? Puede ser una... puede ser un pronoun también. Puede ser un pronoun. Que lo usemos ahí como subject. Ok. En este caso, vamos a decir que Luis Pérez camina en el parque. ¿Cómo diríamos eso? Luis walks. Okay. Walks. In the park. Walk in the park. Ok. Entonces, el sujeto aquí sería Luis, ¿ya? Yeah. El verbo sería walk y el complemento sería in the park. O podemos decir at the park también. Es aceptable. Entonces, walks. ¿Qué pasa si yo no le pongo la S? ¿Por qué le tengo que poner la S? Gerson Martínez. Esa es la pregunta que le iba a hacer, si de cuándo íbamos a poner ese, porque igual el primer ejercicio de la plataforma viene de eso. Okay. Y esa era la duda que yo tenía. Ok, entonces, walks se le pone cuando es tercera persona singular. ¿Cuáles son las terceras personas singulares? Es he, she, and it. Yeah. Y Luis es he, she, or it. Perdón. He. Sería he, ¿verdad? Entonces, lleva la S, ¿ya? Si yo le pongo I walk in the park. ¿I qué es? ¿Es primera persona, segunda persona, tercera persona singular? Primera persona. Primera persona. Oh, entonces, esa no lleva. Solo las terceras personas singular son las que llevan la S cuando es un verbo regular, un regular verb. ¿Ok? Entonces, Luis walks in the park. Ahí sería Luis walks in the park. Ahora, esa sería la afirmativa, ¿verdad? Afirmativa. Affirmative. Afirmativa, ¿yeah? Esa, la afirmativa. Esa sería, si estamos hablando de afirmativa. ¿Y qué sería si, cómo lo haríamos si hablamos en negativo? Que digamos, Luis no camina en el parque. Luis don't walk in the park. Luis don't walk. La palabra walk, la L es muda. Entonces dice walk in walk, the walk. Walk in the park. In the park. Park. Like a, okay. Like a ahora, China walk. Yes, the China walk. Ok. Walk. Ahora, ¿está esto correcto? No. No. Falta la S. Falta la S. Does not. Does. Don't. Ok. Entonces, dice does. Doesn't. Doesn't. Ok. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre do y does? Yeah. El do lo usamos nosotros para primeras, para primera persona, por ejemplo, lo usemos con el I, con el you, con el you, con el we, con el you, plural, y con el they, usamos el do, que es un auxiliar, verbo auxiliar, ¿ok? Y el don't y el does, lo usamos con el he, she, tercera persona singular, porque hay tercera persona plural, acuérdense. Entonces, la pregunta es, Luis, ¿es primera, segunda o tercera persona singular? Tercera singular. Singular. Tercera persona singular. Entonces, aquí tiene que llevar el doesn't.
Porque estamos hablando solo de una persona, ya si son dos, ya es plural. No, sí, 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 correcto. Pero este es primera persona singular, tercera persona singular. Ahora, si yo escribo I doesn't walk in the park, ¿cuál sería el problema ahí? Alexis. El auxiliar. El auxiliar, ¿ya? Que estoy usando un auxiliar incorrecto. ¿Para qué es ese auxiliar? ¿Para cuáles personas? Para tercera. Para terceras personas, ¿ok? Y el do dijimos que era para primera, segunda o primera, segunda o tercera persona plural, ¿yes? ¿Ok? Primera singular, segunda singular y los plurales. Yes. So, I don't walk in the park. Very good. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Cómo estamos haciendo ahí? ¿Estamos bien? ¿Estamos entendiendo? Ok. Very good. Ok, very good. Ahora, vamos a ver cómo hacemos las preguntas. ¿Cómo hacemos las preguntas? Para hacer una pregunta, invertimos, we invert the subject and the auxiliary verb. Invertimos el sujeto y el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar en este caso? En el auxiliar teníamos doesn't, ¿verdad? Vamos a hacer una pregunta positiva, afirmativa. Does Luis walk in the park? Y pongo la question mark. Yeah. Does Luis walk in the park? ¿Cómo contestaríamos eso? Hay dos formas de contestar. Yes. Yes. He does. He does. Yes, he. Yes, he does. He does. Or no. He doesn't. He doesn't. Okay. Esas serían las dos formas de contestarla. Yes, he does, or no, he doesn't. Acuérdense, siempre después de la, ya sea la negativa o la positiva, va una coma. So, yes, comma, he does, or no, comma, he doesn't. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, teacher. Aquí es donde empieza a poner interesante la cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Ok. Entonces, donde se empieza a armar las oraciones. Exacto. Exacto. Yes. Y por eso es importante, les dije yo, que los pronombres eran bien importantes de escribirlos you y en su, en, así de esa forma como se los puse. Aparte los terceras personas singulares y aparte los primeras, segundas, la primera, segunda y tercera personas plurales y singulares, para que no nos confundamos en eso, ¿ok? Entonces tenemos el afirmativo, tenemos el negativo, tenemos las questions y las tenemos, tenemos las answer y yes, Gerson Martínez. Ahí consultarle, que ahí donde dice Luis doesn't walk in the park, ahí donde lleva la S, el walk. Buena pregunta. Cuando nosotros usamos el auxiliar, este auxiliar, el verbo se escribe en su forma base, solo cuando usamos el auxiliar. Ya, si no estamos usando el auxiliar, entonces sí, el verbo en la tercera persona singular va a llevar la S, cuando es un verbo regular. Ya vamos a ver los, después vamos a ver los verbos irregulares, que esos los escribimos de diferente forma, ya. Por ejemplo, el do, does, el go, goes. Entonces, esos son verbos irregulares. Ahorita estamos con los verbos regulares. Y sí, la pregunta es, ¿se omite la S? Porque el auxiliar es el que está reemplazando esa S. ¿Ok? Entonces, esa es la regla. Cuando ocupa el auxiliar en una pregunta, el verbo se escribe en su forma base. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto?
¿No? Ok. Entonces, esta es el simple present con verbos regulares. ¿Ya? Después vamos a ver el simple present usando con el verbo to be, que es diferente. ¿Ok? Ok, vamos a irnos vamos a irnos aquí a lo que dice el libro. Segundo, por favor. Entonces, lo del simple present. Aquí dan unos ejemplos de simple present. Vamos a ver si los podemos. Okay. Un segundo, por favor. Problema.